estaba enamorado de su bellísima esposa y estaba muy enamorado también de su una gran pasión que tenía, la ciencia. Y una vez tratando de unir estas dos, no tuvo el resultado que esperaba. A finales del siglo pasado, vivió un hombre de ciencia, una eminencia, muy competente en todas las ramas de la filosofía natural, que no mucho antes del comienzo de nuestro relato había experimentado una afinidad espiritual, más atractiva que cualquier otra propia de la química. Había dejado su laboratorio al cuidado de un ayudante. Se había limpiado su bello rostro del humo del horno, se había lavado las manchas de ácido de los dedos, y había convencido a una hermosa mujer de que se convierta en su esposa. En aquellos días, cuando el comparativamente reciente descubrimiento de la electricidad y otros misterios similares de la naturaleza parecían abrir caminos hacia la región de lo milagroso, era común que el amor por la ciencia rivalizara con el amor por la mujer en su profunda y absorbente energía. El más alto intelecto, la imaginación, el espíritu y hasta el corazón, todos podían hallar su alimento correspondiente a investigaciones que, tal como creían algunos de sus ardientes devotos, avanzarían desde un paso de la poderosa inteligencia hacia el siguiente, hasta que el filósofo pusiera sus manos sobre el secreto de la fuerza creadora, y tal vez fabricara nuevos mundos para sí. No sabemos si Aimer poseía este grado de fe en el control final del hombre sobre la naturaleza. Se había consagrado, sin embargo, demasiado abiertamente a los estudios científicos, como para ser apartado de ellos por cualquier segunda pasión. Su amor por su joven esposa puede haber demostrado ser el más fuerte de los dos, pero solo podía serlo entremeciéndose con su amor por la ciencia y uniendo la fuerza de este último a la propia. Aimer estaba mirando a su esposa. ¿Se te ha ocurrido que la marca que tiene sobre la mejilla se pueda quitar? No, la verdad es que no. Me ha dicho tantas veces que encantadora, que jamás pensé. Ah, en otro rostro quizás sí, pero jamás en el tuyo. La mano de la naturaleza te ha hecho tan perfecta que el más leve vente posible imperfección me choca. ¡Choca, esposo mío! ¿Y entonces? ¿Por qué me alejaste de mi madre? No puedes amar a lo que te choca. Para explicar esta conversación, es necesario mencionar que en el cachete izquierdo de Georgina se encontró una mancha de color carmesí, con forma de una mano. Este es el sueño de Aimer, en el cual él está operando a su amada. ¿Aquel sueño de anoche sobre esto de su mano? No, ninguna, en absoluto. Si bien podría haber soñado con ella, ya que antes de haberme dormido, atormentaba tenazmente mi fantasía. Y ciertamente que lo soñaste, fue un sueño horrible. No puedo creer que lo hayas olvidado. Tengo que hacerte lo recordar de cualquier modo. Aimer, sé cuál sería el costo para nosotros dos de poder eliminar esta mancha, pero también sé que podría causar algo fatal o bien expandirse. Querida Georgiana, he pasado mucho tiempo pensando en este tema y sé de su perfecto resultado que es posible. Entonces, Aimer, si existe la más remota posibilidad de hacerlo, hagámoslo, sea el precio que sea. Querida esposa, no dudes de mi poder. Entonces, ya está decidido. Aunque descubras que la marca se encuentra en lo más profundo de mi corazón, no me ocultes nada. Georgina aceptó operarse la marca de nacimiento, pero con el miedo que ella tenía, se desmayó. ¡Aminaba! ¡Sí, mi amo! ¡Abre la puerta del tocador y quema una pastilla! Si esa fuera mi mujer, yo la desaparecería. Luego de que Georgina se desmayó por el miedo de la operación,
Aylmer la recostó en su tocador. ¿Dónde estoy? Ah, yo me acuerdo. No temas que me dices, no te apartes de mí, ya que por esta marca será delicioso tu sabor. Cuidado, Aminabad. Por una pizca nos pasamos y se acaba todo. Mire, señor, mire. ¿Qué haces aquí, mujer entrometida? ¿No confías en tu esposo? Vete, mujer, vete. Acompáñame. ¿Por qué has venido aquí, mujer? Traes tu peste a mi trabajo. ¿Y tú? ¿Por qué no me contó el desarrollo del experimento? Porque no puedo contártelo. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay peligro. ¿Peligro? Peligro es la locura que tenemos nosotros debido a este mal crecimiento. ¡Quítamela! Ya he probado con todo, Georgina. Pero hay una sola cosa que no he probado. Esa es la prueba definitiva. Ve, vuelve a tu tocador y haremos la última prueba. La pócima ha sido un éxito. ¿Vio usted? La verdad, me ha servido de mucha ayuda. Se ha ganado el derecho a reírse. Gracias. ¡Oh, mi pobre Aime! ¡Has alcanzado el éxito! ¡Pobre! ¡No! Yo soy el más rico, el más feliz, porque tengo una esposa hermosa y perfecta. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja!